Hola chicos, bienvenidos a este segundo video donde explicaremos cómo presentarse en italiano. Es una forma muy sencilla, así que vamos a comenzar. Esta es la clásica frase que siempre preguntamos al conocer a alguien. Ciao, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y yo respondo, yo sto bene, ¿y tú? Ciao, ¿cómo te chiami? Hola, ¿cómo te llamas? Recordemos que en italiano la C y la H no suena como en español, como el cha, che, chi, no suena como el, la K. Como te chiami, ¿cómo te llamas? Mi chiamo Juan Diego. Me llamo Juan Diego. ¿Qué edad tienes? ¿Cuánti anni hai? O 20 anni. Tengo 20 años. ¿Di dove sei? ¿De dónde eres? O también se puede decir, di dove vieni, pero más frecuente es, di dove sei. Y yo respondo, vengo da la Colombia. Vengo de Colombia. En español suena como, yo soy de Colombia. ¿Dove vivete? ¿Dónde vives? Y se responde, vivo a Roma. Vivo en Roma. ¿Qué estás haciendo? ¿Cosa stai facendo? Sto pulendo la mia casa. Estoy limpiando mi casa. Y las preguntas más frecuentes que siempre hacemos son chi, que significa quién, qué o cosa, que significa qué, dove, dónde, come, cómo, cuándo, igual en español, cuándo, perché, por qué. Entonces veremos unos ejemplos con esas palabras que acabamos de aprender para que aprendan mejor el vocabulario y aprendan a usarlas. Recuerden que después de cada ejemplo que yo doy, ustedes también tienen que crear en su mente una oración con esa misma palabra. Entonces, empezamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo verrai a trovarmi? ¿Cuándo vendrás a visitarme? ¿Chi ha rapinato la banca? ¿Quién robó el banco? ¿Dove è tua madre? ¿Dónde está tu madre? ¿Come ti senti? ¿Cómo te sientes? ¿Perché parli con altri ragazzi? ¿Por qué hablas con otros chicos? En italiano siempre que una palabra termina en i, generalmente es porque es en plural. Y la doble z suena como la z en español, pero un poco más larga. Ragazzi. Y bueno chicos, ese es todo el video por hoy. Recuerden que solamente no logramos aprender un idioma si nos vamos por vencido. Los quiero, se cuidan.